Al menos 13 personas, de las cuales 11 son estudiantes, resultaron heridas durante un ataque con puñal en la ciudad japonesa de Toride, 40 kilómetros al noroeste de la capital. El ataque sucedió a primera hora de la mañana en dos autobuses en los que numerosos adolescentes acudían a sus centros de estudio. En un principio, medios locales indicaron que una docena de personas habían sido apuñaladas, pero fuentes policiales precisaron que los heridos por puñal fueron 4, uno de gravedad y el resto resultaron heridos al tratar de huir durante la confusión que siguió al ataque. El hombre fue detenido en el lugar de los hechos e identificado como Yuta Saito, un desempleado de 27 años. Japón ha vivido similares ataques a peatones en el pasado, uno de los más graves en junio del 2008, cuando un hombre acabó con la vida de 7 personas e hirió a 10 más en el centro de Tokio.